De acuerdo con Ecopetrol, el programa Centinelas del Río Sogamoso ha logrado recuperar más de una tonelada de residuos de ese afluente. Estoy dentro del proceso o dentro del programa Centinelas del Río y este programa básicamente busca por la recuperación ambiental en la parte baja del río Sogamoso y la Ciénaga del Llanito. Este programa está enmarcado en la dinamización de la actividad pesquera en estos sectores. Tiene tres ejes. El primer eje es la vigilancia y la promoción ambiental, que busca apoyar y sensibilizar a la comunidad frente a la importancia del cuidado de los recursos naturales. Más de 250 pescadores de 5 asociaciones hacen parte de esta iniciativa. Somos aquellas personas que concientizamos a las personas al trasmayo ilegal, o sea, a la pesca ilícita, a las buenas prácticas pesqueras, a las medidas y tallas de los peces. También hacemos recolecciones de lo que es el ambiente como tal, que son los residuos sólidos, los residuos reciclables, los no reciclables. Centinelas del Río es un programa que inició en julio de 2018 para apoyar la recuperación ambiental tras el incidente de Lizama 158.